nosotros ya el doctor Jaime Aristi Escuder. ¿Qué tal, doctor Jaime? Buenas noches, adelante. Buenas noches, Katherine. La República Dominicana registró un buen desempeño económico en el primer trimestre del año 2017. El Producto Interno Bruto se incrementó un 5.2% en ese periodo, superando ligeramente la tasa de crecimiento potencial, que es de 5%. Debe destacarse que, al mes de marzo, la tasa de expansión interanual alcanzó un 5.9%, reflejando una aceleración en la creación de valor agregado. A marzo, el sector turismo arrojó un excelente comportamiento, alcanzando su valor agregado una tasa de crecimiento interanual de 6.6%. En el periodo enero-abril, la llegada de turistas se expandió a una tasa interanual acumulada de 7.5% y resalta que en el mes de abril de este año llegaron 557.519 visitantes no residentes, lo cual arroja una variación positiva de un 15% respecto al mismo mes del año pasado. La tasa de desocupación abierta se redujo de 7.6% en el primer trimestre del año a 5.9% en este mismo periodo, pero en este año 2017. De acuerdo a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, en los 12 meses anteriores a marzo de este año, se crearon 169.113 puestos de trabajo. Debe destacarse que la tasa de inflación se colocó dentro del rango medio. A marzo, la tasa de inflación interanual fue de 3.14%, quedando en la parte baja del rango, que es 4% más menos 1. El aumento de los precios de los combustibles, que empujó hacia arriba la tasa de inflación del transporte, 1.7%, explica la aceleración de la tasa de inflación observada en los primeros meses de este año. En resumen, comportamiento positivo. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Que tenga buenas noches.